¿Esa es la casa de la viuda? ¿Quién es el hombre que está en la puerta? Acaba de salir Yulide. Lo dejó entrar descaradamente. No puedo creer lo que ve. Va a cerrar la puerta, ¿no? Lo sabía. Eres una serpiente. Como no pudiste sacar ventaja de mi hijo, buscas otra cosa. Pero ya lo verás. Yo misma voy a hacer que te arrepientas. No sabemos qué pasó, porque seguimos sin poder encenderla. Aunque haya gas, no sirve el calentador y tampoco la estufa. Me entiendo, señora. Disculpe, tengo que atender. Ahora vuelvo. Sí, está bien. Es alguien del vecindario, pero no creo que sea algo bueno. No voy a abrir. No abrió. Cree que puede engañarme fingiendo que no está. Yo soy testigo de que Yulide le abrió. Sí, está bien, no abras la puerta. Aunque no creas que puedes meter hombres a tu casa como si no pasara nada malo. Veremos cómo le explicas a los vecinos este descaro. Creo que ya se fue. Ustedes no me quieren. La única que podía entender era Elif, pero ustedes no me entienden. ¿Y si cómo puedes decir eso, Linda? Claro, no me quieren y tampoco les gusta estar conmigo. Oye, ¿por qué dices eso, Insi? Sabes que te amamos. Eres nuestra pequeña princesa. No traten de engañarme. Yo sé que ya no me quieren. Lo siento en mi corazón. Ay, Insi. ¿Cómo puedes creer que no te queremos si eres nuestra hija? Eso no es verdad. Yo no soy su hija. Nadie quiere estar conmigo. Mi papá, mi hermana, Elif tampoco quiere estar conmigo. Todos me abandonan al final. Y tampoco quiero estar con ustedes. Además, siempre me han mentido. Por eso me voy. Insi,
¡Baisel! ¡Insi! Escúchame. Elif y Melek y Yusuf también tuvieron un accidente hace tiempo. Nos perdimos a los tres. Baisel, solo vamos a seguir mirando el amor. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Yo tampoco lo sé, pero tenemos que disculparnos por no habérselo dicho. No va a escucharnos. Ay, pero está haciendo mucho frío. No puede estar ahí. ¿Crees que debería decirle que se meta? Inténtalo, amor. Tal vez ya se sienta más tranquila, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Sí. Oye, mi amor, ¿por qué no vamos adentro? Está haciendo mucho frío. No quiero que estés aquí. Vamos adentro, mi amor. No quiero que te enfermes. Mira, mi amor, ¿puedes escucharme un momento? Sí, quiero que me disculpes por haberte mentido. No queríamos lastimar tu corazón. Entonces, ¿por qué no me lo dijeron? Nunca dijeron que Liv murió. No dijeron que murió. No queríamos hacerte mal. ¿Podrás perdonarnos, amor? Pequeña está devastada, Baisel. Es una niña, Tulay. No sabe cómo reaccionar. Sobre todo cuando se trata de quien amaba. Sí, tienes razón. El momento en el que se lo dijiste me rompió el corazón.
Recordé vidas viejas. Es él. ¿Sabes lo mucho que los extraño? Desearía que de verdad fuera solo una mentira. Ojalá que Melek, Elif y Yusuf estuvieran vivos aquí. No me importaría que se separaran. Desearía que Elif hubiera tenido una vida feliz, Faisel. Que hubieran sido la familia que siempre quisieron ser. Ya, ven aquí, amor. Señora Maside, ya se siente mejor, ¿verdad? Ya me siento mucho mejor. Pero van a pasar por estos pequeños sustos. Tienen que acostumbrarse. Y ya soy una mujer grande. Y la edad, bueno, no pasa sin dejar estragos. Señora Maside, no diga eso. No sé por qué piensa así. Todavía está en el grupo de la mediana edad. Y tiene que estar sana para ver cuando Elip se gradúe. Y también estar ahí cuando se case. Que así sea, esperemos. Que lo que digo se haga realidad. Oye, Elif, entonces dinos, ¿en dónde te gustaría que fuera tu boda de ensueño algún día? Pero antes el diploma, recuérdalo, ¿eh? Ojalá, mi amor, ojalá. Yo quiero que tu vida esté llena de fortuna y un matrimonio que te haga feliz. Que así sea, señora Maside. Nos vamos entonces. La dejaremos descansar. Anda, Elif. ¿Necesita algo antes de que me vaya? ¿Puedo traérselo si necesita mi ayuda? No, amor, te lo agradezco. Entonces descanse. Gracias. Oye, Elif. Sé que algo te sucede, nena. ¿Algo te hace sentir mal, amor? Estoy bien, en serio. Oye, no me mientas. Bien sé que algo te pasa. ¿Por qué no quieres decírmelo? No tengo nada más que decirte. Bueno, si no tienes nada que decirme, amor, ¿entonces quieres que veamos caricaturas? Bueno, creo que no tengo humor. ¿Me dejarás ver caricaturas sola? No, para hacer eso necesito estar con mi amiga. Anda, ¿sí? Te hará sentir mejor. Eso es, linda. Mamá, el huevo te quedó delicioso como siempre. Ten buen provecho, mi amor. ¿Por qué no has comido? Yo no tengo hambre. Pero tienes que comer. No comiste desayuno ayer. Todo lo que te había dejado en la mesa lo guardé otra vez. Pero de verdad no tengo hambre. Si me da hambre, comeré algo. Si usted no come, tampoco nosotros. ¿No es verdad? Exacto. No, por favor, tienen que comer. Yo soy la que no tiene hambre. Emirhan, por favor, tienes que comer, anda. ¿Y cómo podría comer si usted no come también? Mi mamá hizo la comida para los dos. Si de verdad quiere que siga comiendo, usted tiene que hacerlo. No digas eso. ¿De verdad piensas que no quiero que comas? Entonces, por favor, coma. Thank you.
¿Todavía tienes frío, princesa? Ya no. Mira. Tenemos todo justo como la última vez. Solo que esta ocasión las galletas son diferentes. ¿Qué pasó? No me digas que estas no te gustan, Elif. Claro que me gustan. Y mi mamá me las hacía. ¿Sabes algo? Cuando yo era niña solía comerlas todo el tiempo, porque mi mamá solía hacerlas para mí también. Y por eso estas me recuerdan a ella pequeña, porque trato de imaginarme que mi madre las hizo para mí. Tal vez pensar en eso te haga feliz. Entonces, veamos qué opciones de películas tenemos. Qué bueno que Kerem nos prestó estas películas y tenemos muchas opciones para escoger. Ay, ¿qué fue lo que no entendiste? Te dije que esa viuda metió a un hombre a su casa. Sí, yo los vi. Entiende, ¿cómo no podría estar segura, amiga? Estoy diciendo que yo los vi. Julie le abrió la puerta y metió al hombre a su casa. Claro que fui a su casa para investigar quién era. No. Toqué cientos de veces, pero nunca abrió la puerta. Si lo hacía, ¿qué es lo que diría? Claro que iba a negármelo, amiga. No tendría que decir. Ah, ¿ves? Sabía que estarías igual de sorprendida. Sí, eso fue lo que dije. Ay, no, amiga. Julide fue quien lo invitó a entrar a su propia casa. Sí, le toqué más de una vez. Estuve ahí mucho tiempo, pero no me abría. ¿Qué podía hacer? No, amiga, no. No hay que decirle nada sobre esto a las personas. Hoy los chismes como esos no son buenos, sobre todo porque se trata de algo delicado. Ay, pero es obvio cómo es esa mujer, ¿no, amiga? Ay, sí, pero por supuesto. Podría ser eso, claro, tal vez era el padre del pequeño. Ay, pero si no fuera así, ay, no sé qué más decirte. Sí, es así. Yo también lo creía. Todos pensamos que era una mujer viuda. Ay, yo ya tengo mis sospechas del por qué mentiría, linda. Y ya sé qué clase de plan tiene. Sí, como sea, ¿qué importa? No hablemos de esos chismes. Ya te dije que no es bueno hablar de ella. Mira, no podemos juzgarla. ¿Está bien? Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Ya te vas, mi amor? ¿Qué te sucede? Mira, cuando menos me imagino que puedes empeorar las cosas, de alguna manera lo logras hacer. Ah, ¿y ahora qué fue lo que dije, Zafag? ¿Qué dijiste, madre? Hiciste que despidieran a Julide y ahora estás hablando mal de ella. Nunca vas a parar, ¿verdad? ¿Hablar mal? ¿Pero qué estás diciendo? Mira, ni siquiera repetiré las cosas horribles que has comentado. Yo no dije ninguna mentira. Lo vi con mis ojos. Ella invitó a un hombre a su casa. Oye, no sigas. Acabas de cruzar el límite. Está bien, me callo. ¿Pero qué hay de los demás vecinos, eh? Los rumores van a empezar a divulgarse. Hasta que sepas qué está pasando. Porque todos lo dirán. Y por cierto... Ya fue suficiente. No quiero volver a escucharte mencionar ese tema en nuestra casa, mamá. ¿En verdad? ¿Y qué piensas hacer al respecto? Haré lo mismo que pasó cuando le quitase su trabajo. Me iré de aquí otra vez. ¿Está claro? Bien. Los chismes así son. No podré callar lo que los demás digan, porque tarde o temprano saldrá la verdad. Y cuando eso suceda, hijo, tú mismo te darás cuenta. Te darás cuenta qué clase de mujer es ella. Y no voy a tener que decírtelo yo misma.
Primero la hace perder su trabajo. Pero no, esta vez no se lo voy a permitir. ¡Uf, madre, uf! Veamos qué tenemos aquí. Pequeños milagros. Ay, amor, es que... parece que aquí no hay nada. Pensé que había traído películas animadas, pero no están. No encuentro nada apropiado para ti. Y la verdad no quiero hacer un desastre en la habitación de Kerem. Entonces... ¿qué dices si vemos la televisión en los canales infantiles? ¡Claro! Esa es buena idea. ¡Ah, mira! Justo pude enlazar tu canal favorito. Y apenas está empezando, tienes suerte. ¿Quieres verlas, nena? ¡Claro que quiero! Eso me parece bien. ¡Ay, no! ¿Lista? ¡Ay, mi amor, tómate tu leche! ¡Es hora de despertar! Mm. Recuerdo que me había guardado el documento del diseño que me envió en esta carpeta, pero... debe estar por aquí. No, ese documento es viejo. Y estoy buscando el más reciente. Es que todos los modelos que mandó hace un mes están aquí, señor. Revisa. Quizás solo lo moviste de carpeta, Phyllis. Pero lo habré recordado, señor Yunus. Buenos días. ¿Virse de Mirai? Aún no llega a la oficina... pero aquí en la recepción llegan todas las entregas. No te preocupes, ¿sí? Bien. Entonces escriba su nombre y deje su firma, por favor. Sí, hazlo. Yo lo busco. Firme aquí para comprobar que lo recibió, por favor. No hay problema. Gracias, buen día. Muchas gracias. Igualmente. El teléfono está apagado. Quizá esté viajando en el metro. Ah, son estos. Los quiero en la misma carpeta, ¿sí? Perdón, señor Yunus. Pensé que los había separado. Descuida. Voy a mandarlos ahora mismo. Cuando tenga las correcciones, te los reenvío. ¿Sí, bueno? ¿Es urgente? Pero dijo que para mañana... Está bien. Sí, voy de inmediato. Señor Yunus, ¿puede llevar...? Perdón. Bueno, recibí una llamada del señor Suad. Dijo que era urgente, perdón. Dame eso, yo me encargo. No, señor, qué pena. Uf. Ay, ¿qué acabo de hacer? Ay, Phyllis, ay... Y tenía que ser justo el señor Yunus. Mira esto. Parece que me convertí en su sirviente. Necesito que escuches con cuidado. Te pagaré para que encuentres a Melek antes que nadie. Lo que digo está claro, ¿verdad? Y... entonces, ¿por qué no la has encontrado? ¿Por qué te pago sin que hagas tu trabajo? Disculpe. Hasta ahora no tenemos alguna pista que nos lleve a ella.
Entonces, ¿dices que no la voy a encontrar? No. Solo necesito un poco más de tiempo. Sé que la voy a encontrar y obtendrá lo que quiere, jefe. Espero. Porque si tratas de hacer la misma estupidez que se le ocurrió hacer a Yaya, no dudes que tu destino va a ser idéntico al de él. ¿Entendiste bien? Sí, entendido, jefe. Disculpe. Imbécil. Ni siquiera es capaz de encontrar a una mujer. Y yo siempre encuentro a idiotas como él. Es algo que podría hacer yo mismo. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde? ¿En qué agujero te escondes? Entre. Señora Maside, me dijo que quería verme. Entra, Mustafa. Dígame, señora. Toma asiento. Mustafa, ¿tienes alguna noticia sobre Melek? No, todavía. Tal vez ahora estamos en el camino equivocado, Mustafa. No lo comprendo. Tal vez no vamos a encontrar ninguna pista si buscamos con la gente que cree que está muerta. Pero sabemos con certeza que está viva, ¿verdad? Así es. Tenemos que tratar de buscar, pero ahora lo haremos diferente. Ahora lo más importante es averiguar cuál es el paradero de Melek y descubrir quién le hizo todo esto. Si esta mujer está devastada y desesperada por encontrar a su hija, lo primero que tenemos que hacer es que regrese con ella. Y una vez que hayamos descubierto el fraude, no podemos perder el tiempo. Tenemos que actuar rápidamente. Sí, comprendo. Mustafa, ahora ve. No tenemos tiempo que perder. Tienes que encontrar a esa mujer y traerla de inmediato. Está bien. Espero que se sienta mejor. Muchas gracias. Buen día. Sé que voy a encontrarte. Cuando llegue ese día, al fin podré irme de aquí en paz. Oye, dime qué es el de la playera azul. Todavía no lo entiendo. Es el líder. Su trabajo es guiar a los demás para cuidar la ciudad y salvarla. Vaya. ¿Y cuál es su superpoder? Hace deporte. Vence a los malos. Puede saltar desde un edificio a una casa, impidiendo que lo agarren. Y claro, además tiene superpoderes. Pero, ¿a quién tratan de salvar ahora? Los villanos secuestraron a uno. Lo tienen que rescatar. No sabía que tenían muchos superpoderes. Me gustó esta caricatura. Tenemos que ver la serie completa. Claro. Oye, ¿qué clase de animal usa un rastrillo? ¿Por qué lo dejaron solo? Ya tiene 2 meses. Él es capaz de hacerlo todo solo. ¿Lo ves? Es un nuevo rebaño. Sí, lo sé. Para saludarse se olfatean entre ellos. Emir Han, hijo, ¿qué haces ahí sentado? No tienes tarea que hacer, tienes que hacerla primero. Mamá, ¿la puedo hacer después de la caricatura? Primero la tarea y eso después. Ay, ya, mamá, por favor, te prometo que sí lo voy a hacer.
Sí, bien, mi amor. ¡Genial! Oye, es Pim. Reconocería a ese perro peludo donde sea. Excepto que ahora es un adulto. Él protege su rebaño. ¡Sí! ¡Son las vacaciones! Sí, en el verano. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué están haciendo los niños? Es que están tratando de salvar la ciudad. Ese niño es el que tiene superpoderes. Él es el héroe de todos. ¿De verdad? Sí. Los villanos quieren acabar con él y con todos sus amigos. Pero ellos también pelean para vencerlos. ¿Ellos ayudarán a la ciudad? Pero, ¿cómo unos niños pueden vencer? Porque son niños con superpoderes. Por ejemplo, uno tiene superinteligencia. Por eso le dicen el niño matemáticas. Y no hay nada que no pueda resolver. Él puede saber qué hacer para llegar a un lugar antes que lleguen los villanos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el otro niño puede viajar en el tiempo y saber lo que va a pasar después. Por eso lo llaman el niño detective. Y todos juntos pueden vencer a los villanos. Que te diviertas con tu familia, Pim. Es una caricatura muy linda. Mira, ahora le darán su merecido al tonto villano, nena. Ya rescataron al niño. ¡Excelente! Con cuidado, Bob. Lily sabe karate. ¡Wow! Lily y Bob cambiaron mucho. Ah, entonces, ¿ya rescataron al niño y lo llevaron con su familia? Sí, pero si yo fuera él, me uniría a ellos para combatir el mal de la ciudad. Y así protegería a mi familia. Una manta muy peluda. Mira, ¿viste lo que hizo? Llegaron de regreso a la ciudad antes que llegaran los villanos. ¿Eso gracias al niño matemático? Sí. ¿Ya empiezas a conocer a los personajes? ¿Y qué poder tiene ese niño? El que tiene los lentes. Él es el inteligente. Sí, entonces ese hombre es su papá. Sí, sí, es su padre. Parece que es malo. No, en realidad es bueno. ¿Quieres galletas? Sí. Tómate tu leche para que tenga superpoderes, mi amor. ¡Ah! Oye, ¿viste eso? Mira, su poder. ¿Puede teletransportar? Oye, mi amor, ella tiene super fuerza como tuya, ¿viste? Sí, pero quisiera que fuera verde. Pero el rosa es muy lindo, es uno de mis colores favoritos. Siempre me ha gustado, ¿sabes? Oye, pero no es rosa, es rojo. No te creo. Al villano. La verdad no lo sé, yo creo que el villano es muy fuerte también. ¿Tú qué opinas? Pienso que van a ganar. Entonces siempre ganan, siempre vencen a los villanos. Ah, ¿viste eso? Usó su poder de fuerza. Claro, sí lo vi, yo no esperaba que hicieran algo como eso, linda. ¿Verdad? Pero ya se acercan los villanos. ¡Buenos días! Buenos días, amiga. Oye, cuando me subí al metro recibí un mensaje en mi celular que decía que por fin llegó mi paquete.
Sí, ya llegó tu paquete. Yo misma lo recibí. Ah, súper. ¿Me lo puedes dar? En tu oficina. Se lo di al señor Yunus porque estaba muy ocupada. Oh, ¿a mi jefe Phyllis? Lo siento, amiga. Pero en verdad estaba ocupada. Y sin querer le dije que se lo llevara como si fuera su trabajo. Tal vez él pensó que lo traté como si fuera su responsabilidad. Voy a tener problemas. Ay, pero eso es bastante malo. Déjame ver dónde lo dejó, ¿sí? Después te cuento. Que tengas buen día. Sí, gracias. Pase. Hola, buenos días, jefe. Sí, noté que dejó mi paquete en mi escritorio. Lamento si le ocasioné molestia, señor. Para nada. No hay problema. ¿Todo eso era solo por zapatos? Ah, oiga, disculpe, no le gustaron, ¿verdad? ¿Deberían? Entonces me pondré el otro para que lo vea. No puede ser. ¿Qué le parece ahora, señor Yunus? Eso no cambia. Ya tuve suficiente. Si me disculpas, tengo trabajo. Ah, está bien. Bueno, me voy a trabajar. Comunícame con el señor Tariq, por favor. Está bien, espero. ¿De verdad? Bien, gracias. Oh, no puedo creerlo. ¿Por qué me hace esto? Piensa que soy una empleada cualquiera en esta compañía. Vamos a ver si me lo dices en la cara. No creo que estés lo suficientemente ocupado para eso, señor Tariq. Maside,
está detrás de ella igual que yo. Debes tener cuidado de no cruzarte con ella y Mustafa. Y si llegas a encontrar a ese hombre, será mejor que lo mates antes de que te descubra. O el que tendrá que matarte seré yo. ¿Entendiste bien? Phyllis, estoy ocupado. Y no lo olvides. Estás ocupado, ¿verdad? Lo suficiente como para no verme, supongo. ¿Por qué no querría verte, mi amor? Estaba en una llamada muy importante, pero iba a llamarte en cuanto terminara. Entonces, ¿con quién hablabas? ¿Eh? ¿Qué era esa llamada tan importante que te mantuvo tan ocupado en el teléfono? Supongo que debió ser algo muy importante, ¿no? ¿De qué se trata? No hay nada más importante que tú y lo sabes por completo. Lo sabes, ¿verdad? Siempre dices cosas encantadoras, pero tus acciones demuestran otra cosa. Escúchame. No puedes contestarme diciendo que estás ocupado. Hoy olvidaste de nuevo los pendientes, por ejemplo, Tariq. ¿Quieres que te diga más? Ah, los pendientes. Lo haré. Pronto los compraré, no te preocupes. No importa, sí, da igual. Mi amor, lo siento. No me hagas esto. Habíamos acordado una cosa. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Para qué me estabas llamando? Solo porque te extrañé y tenía ganas de verte. ¿En serio? ¿Solo eso? ¿Qué clase de respuesta es esa, Tariq? Pero te estoy diciendo que te extrañé y tú me respondes con eso. ¿No vas a decir más? Creí que podía ser otra cosa. Mejor olvídalo, Tariq. Creo que tienes cosas que hacer y no quiero interrumpirte. ¿Rana? ¡Rana! ¿Tiene que ser lo mismo? Cada vez que intento acercarme, él siempre se aleja con esas actitudes. ¿Solo eso? No lo puedo creer. Me volveré loca. Pronto compraré tus pendientes, no te preocupes. Pero algo está pasando, lo puedo presentir. De nuevo, algo lo está alejando de mí. Claro, me pregunto si estará con su esposa otra vez. ¿O qué puede ser? Humeira, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, claro. Quería preguntarte algo. Si estás disponible, me gustaría reunirme contigo en algún momento. Para compensar el día que nos íbamos a reunir y no pude verte. Es que me siento culpable desde aquel día. Dígame, señor Tariq. Te envío un correo. Quiero que encargues los pendientes del catálogo. Necesito que los envíen hoy. Bien, ¿algo más que necesite? ¿Ya puedo retirarme? No, puedes irte. Geçmez mi, var hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan. Ne
this joy, this vision, could be shy, it's my